información del día. Pues hoy se desata ya el capítulo de la guerra sucia total en la elección, porque hoy ocurrieron dos decomisos de propaganda. Uno ocurrió, el decomiso, por la mañana, muy por la mañana, en una bodega en la zona de San Felipe Hueyotlipa, donde, pues, extrañamente, la Fiscalía General del Estado, pues, fue muy diligente, avisó a los medios de comunicación, dio a conocer fotografías, videos. Resulta que al PRI le tumbaron, le agarraron 10 toneladas, si no tengo mala información, son 10 toneladas de impresos de propaganda negra. Ahí puede usted ver las tarimas, eran 10 tarimas, cada tarima es de una tonelada, de tal forma que estas impresiones, hace falta saber, bueno, pues de quién es la bodega. En sí me parece que tendríamos que dudar si es ilegal o no que el PRI haya impreso o le haya pagado a alguien imprimir estos folletos, estos flyers, descalificando obras del gobierno del estado, descalificando al gobierno de Rafael Moreno Valle. A priori, por lo menos a mí, no me parece ilegal, porque hay algo que se llama libertad de imprenta, ¿no? Cada quien puede imprimir pues lo que se le hinche la gana. Puede ser un periódico, puede ser un volante a favor de Tony Gali o puede ser un volante en contra de Moreno Valle. A mí me parece que no es no hay una ilegalidad a priori, ¿no? Porque la Constitución establece la libertad de expresión. Y la libertad de imprenta, además. Como una de las garantías individuales de cada uno de los ciudadanos. Sí, o sea, imagínate que en la Revolución Mexicana pues era una dictadura, precisamente porque acuérdate que los hermanos Flores Magón ahí andaban con sus imprentitas móviles y entonces imprimían unos folletos. El hijo del aguizote. Contra el tirano Porfirio Díaz, y entonces llegaban los policías de Porfirio Díaz, los madreaban, ¿no? Rompían sus imprentitas ahí, ¿no? Y los metían una temporada a la cárcel, por eso era una dictadura. Pero lo que está prohibido, doctor, es la campaña negra. Esa sí está regulada por el... Di, saluda primero. Sí, no seas maleducada. Acá lo estoy encontrando. A ver, lo que dices que no está prohibido, ¿qué es? Lo que está prohibido es la campaña negra. No. El código prevé desde multas, amonestaciones, sí, que pueden llegar hasta 5,000 días de salario mínimo e incluso la pérdida del derecho a... Por eso, a ver, vamos a ver el video y vamos a tratar de ver... ¿Qué dicen los volantes que retuvieron hoy? Hay varios videos, por lo menos hay dos videos, en donde se ve claramente, por lo menos así a mí me lo parece, diría Jesús Manuel Hernández, que se trata de volantes que van en contra de las obras del gobierno o del gobernador Rafael Moreno Valle. Incluso le dicen, se ve ahí en la leyenda en los volantes, que lo iban a volantear algo así como... el chahuistle azul, no sé por qué le pusieron esa leyenda del chahuistle azul. Podrían haberle puesto el cacomixle azul, ahora que andan matando cacomixles por la Prados Agua Azul, ¿no? O el lienzo, no, como el lince. El lince azul, pero es el animal más ponzoñoso de Puebla. De Tlaxcala. De Tlaxcala. De Puebla, no, pero es que ese es de Tlaxcala, no lo sí, puedes andar cambiando está así. Está en cambio, por favor, búsquenlo, están en las páginas de cambio, están los videos, si no, pídanos producción. Hay dos videos del decomiso este de propaganda negra. A ver, según tú, Viridiana, ¿qué dice el código y por qué sería legal que les hayan retenido estas impresiones? Está prohibida la propaganda negra según el código. Sí. Que prevé desde amonestaciones, multas que pueden llegar hasta 5,000 días de salario mínimo e incluso la pérdida del registro. Lo que no está prohibido... es la campaña de contraste. A ver, digo, lo que no tenemos son los flyers para ver en qué sentido va la campaña. Tendrían que decir si es de contraste. Oye, o es negra. Y pregunta. Porque la negra es, perdón, ¿sabes? La negra casi siempre o siempre es anónima, la de contraste va firmada. Vamos a suponer que el PRI o el PAN van a sacan un periódico. Sí. ¿No? O sea, ves que han salido muchos periodiquitos chiquitos. El hijo del aguizote van a sacar. Va, no vamos a mencionar los que ya salieron, que ya sabemos cuáles son. Sí. Y de pronto sacan un cartón, ¿no? Un cartón. Ahí está, a ver donde... si me puedes ubicar una imagen clara. No se alcanza a leer. Ahí está. Un cartón o
un cartón o algo. Ahí está, dice, cuidado con el chahuiscle azul o algo así, dice. Sí. Pero lo que voy es, si esto, vamos a suponer que tú en periódico cambio, tú en periódico cambio sacas el chahuiscle verde, rojo, amarillo. Sí. ¿Cuál es la diferencia de que tú en tu periódico no sea? A mí, yo por eso digo que a mí a priori no me parece. ¿Cuál es la diferencia? Que sea algo ilegal. Ahora, sí, sí tendrán la oportunidad, por ejemplo, de acreditar. ¿Cuánto? Mira, ahí está, vamos a ver, dice... Ah, está firmada, porque dice, vota bien, vota rojo. Sí, pero mira, dice, el chahuiscle azul, cuidado, vota sí, vota bien. Parece que aquí como que le estarían adjudicando... A Movimiento Ciudadano. A Movimiento Ciudadano, ¿no? O por lo menos dice aquí como una agrupación nacional, por lo menos alcanzo a leer pero ahí. Pero ni siquiera tiene candidato. Por eso, pero no está firmada por el PRI, entonces sí es campaña sucia. Porque además Movimiento Ciudadano, que sepamos, no participa en esta elección. Ahora, campaña sucia tendría que no tenga un autor. Yo creo que podría sí, ser un pues criterio. Cuando madreas y no sales a dar la cara, pues sí. Porque, por ejemplo, alguien saca un cartón en el periódico Cambio, en El Sol, publican un cartón en lo el... Lo reproducen. Pero es crítica. Pero, ahí está, a ver, pero, ¿hasta mesa, dónde por es favor. Válido? Porque para tú, mesa, como para periodista, mesa, sí puedes hacer cartones. No va los compromisos, ¿no? Y pon... Esto se parece al logo de Movimiento Ciudadano, ¿no? Desde los colores. Al gobierno panista de Puebla, le vales madre, algo así dice. Vota bien, cuidado. El chahuiscle azul. Yo no sé por qué le habrán puesto del chahuiscle azul, porque sí, nunca hemos hablado hecho. Del chahuiscle azul. Está muy mal hecho. La verdad es que gastaron mucho dinero lo pendejo. A ver. Eso sí es delito, ser pendejo. Yo pero... lo que sí te puedo decir es que este decomiso tiene dos consecuencias importantes. Y atención, pongan atención. Uno. Primero ya les dieron un chingadazo en la lana, ¿eh? Uh-huh. O sea, ¿cuánto costó imprimir esas 10 toneladas? Sí. Así, así, mecha. Así. A ojo de buen cubero, yo te puedo decir, Zeus, más de $1,000,000. Más de $1,000,000. Claro. O sea, son 10 toneladas, Elena. 10 toneladas. Más, a ver. Full color, ¿eh? Sí, 10 ver, toneladas y full ojo, color. Ya sabemos que los impresores o quien lo mandó a hacer le está chingando su 20%. Muchísima en la ganancia, lana. Además de la ganancia, que es válida la ganancia, es finalmente es un negocio. Ajá. Pero la segunda, a mí me parece que es la más importante, están dejando sin balas al PRI por lo menos una semana, porque reponer la impresión de esto, deja tú la lana porque millones le sobra al PRI. Tienen muchas casas para vender. Tienen muchas casas para vender, lo importante aquí, como diría el clásico, es momento y oportunidad. El momento... es la semana del debate. La oportunidad es tener las 10 toneladas de impresiones para detonarlas y repartirlas el día del debate o en la semana del debate. Y ahora, momento y oportunidad, no hay ya ese material, ese parque para repartirlos. Un impresor que sea de mediano tamaño, no hablo del señor Armando Prida que tiene maquinones, un impresor de mediano pelo se tardaría por lo menos una semana en imprimir todo eso. Claro. 10 toneladas de propaganda negra. Vamos al corte y regresamos.